En el día de ayer, el Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste dictó 30 años de prisión a los que habrían matado o asesinado a la niña Carla Maciel, en este caso que ha sido traumático, sucedido en el 2015. Vamos a escuchar lo que sucedió en este tribunal y vamos a estar comentando, también escuchando lo que decía la madre. Señor Nelson Javier, el cocodrilo está con nosotros. En un momentito vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar lo que pasó en el tribunal. Adelante. Al pago de una indemnización de 2 millones de pesos. A favor de la parte civil constituida por los daños morales causados. Cuarto, compensa a las costas civiles. Cinco, se ordena el decomiso y destrucción de los objetos secuestrados. Se ordena la notificación al juez de ejecución de la pena. Fue retardado, duramos mucho tiempo, fueron muchos problemas, muchos obstáculos, pero al final se hizo justicia. Estamos conformes con la decisión del tribunal tomada. La decisión realmente se aleja un poco de lo que son los parámetros jurídicos, sin embargo es la facultad de todo juez, dependiendo de las pruebas que se le aportan al tribunal, emitir la decisión que corresponda. De igual manera tenemos la fase recursiva, haremos los recursos del lugar para ver qué opinión le merece a la corte la decisión que aquí se impugnó. Nada, yo lo que voy a matar pile gente para la calle, me hicieron la vuelta. Ahí estuvimos escuchando ya el proceso, la condena en el Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste. 30 años de prisión, hallando culpables y sentenciando a Darwin Trinidad Infante y a Juan Cabral Martínez de este caso sucedido en el 2015. Recordamos que el 25 de junio de ese año habría desaparecido y las osamentas de la niña Carla Maciel fueron encontradas entonces más adelante en una propiedad de la residencia de Liliana Santana, la cual fue excluida y que fue señalada por uno de los imputados como la autora intelectual de la desaparición de la menor. Sin embargo, la decisión fue apelada por los familiares de la niña. Señor Nelson Javier. Una charla tendría más, un abuso más de la justicia dominicana. Le voy a hacer preguntas. Si usted está adaptado a la contesta, lo expresa, de lo contrario, usted dice paso. Adelante, adelante. Vamos a ver. ¿Por qué condenaron a el joven a 30 años? Los jóvenes, fueron dos. Los jóvenes a 30 años. ¿Por qué lo condenaron? Eso, la condena es porque ellos fueron los que presuntamente, bueno, ya por la condena se puede decir que fueron los que mataron a la niña Carla Maciel. Muy bien, muy bien. ¿En base a qué y por qué ellos mataron a la niña? Se supone que había una venta de órganos. La osamenta de la niña apareció, fue encontrada sin los órganos. Y ese fue el tema principal. Muy bien. Y lo que hizo que todo se destapara de manera... Muy bien. ¿Quién hizo la particularidad de extirparle los órganos? ¿Dónde está esa persona? Se supone que fue una persona con conocimiento. Porque inclusive alguien que no tenga conocimiento puede ser hasta cualquier otro cuerpo de cualquier ser viviente, si no sabe cómo extirparlo, si no sabe cómo sacarlo, lo que hace es un daño. Oye, y no ser... ¿Cómo entra la clínica mencionada desde arriba hasta abajo en este proceso? Ya ahí entra porque la osamenta apareció en la propiedad de la finca de la señora Liliana Santana. Muy bien, doctora. La señora Liliana admitió que el cuerpo sin vida de Maciel estuvo en su clínica. Fue acusada también entonces por los imputados. Me está brincando. La señora Liliana admitió que el cuerpo de Maciel estuvo en su clínica. Esa parte no manejo exactamente si ella admitió, pero sí se comprobó que fue ahí. Paso. Pero se comprobó que fue en la finca. Muy bien. Los testigos que están condenados a 30 años, que son reales confesos, ¿admitieron que fueron a buscar la niña a la clínica, sí o no? En un momento ellos declararon de que sí y de que la autora intelectual era la señora Liliana. Muy bien. Entonces, una pregunta. ¿Cómo le pueden cantar 30 años de prisión a una persona que confesa
que participó en el crimen y que por ende estuvo la dueña, hija del dueño de la clínica, ¿por qué ella está libre? Ahí es un meollo de la justicia dominicana y es un caso que sabemos que hay un autor intelectual. Esos dos jóvenes no iban a tener exactamente, déjame buscar una niña y a vender esos órganos. Sin necesidad. ¿Y entonces dónde estamos? Sin necesidad. Porque los jóvenes la única necesidad que tienen es ganarse el dinero que le da a la persona autora de este hecho, la intelectual de este hecho, para ellos buscarse su dinero. Claro. ¿Pero a quién le iba a pagar a ellos el dinero para hacer eso? Claro. ¿Cucharimba? Alguien. O sea, ¿quién le iba a pagar a ellos para hacer ese crimen? Porque no es verdad que ellos van a ir donde Nelson Luis, mi hijo. Mira, Nelson Luis, aquí hay un corazón, aquí hay un vaso y aquí hay dos ojos. Toma. Se supone que eso tiene que ir a un proceso extraordinario. Totalmente, con conocimiento específico para poder extirparlo y conservarlo y saber a quién se le vende. De un día para otro, unos ojos. ¿En horas? Yo creo que en horas. En horas se descomponen. Claro que sí. Cualquier órgano se puede descomponer. Yo no sé de eso, pero yo entiendo. ¿Dónde está el poder, la fuerza de que esta clínica, aún estando en el proceso, estaba abierta? Óigame, el joven Darwin Trinidad, uno de los condenados a 30 años, dijo cuando salió del tribunal, yo lo que voy a matar pila de gente, textualmente digo, cito, para la calle, me hicieron esta vuelta. Me hicieron la vuelta. Textualmente, yo lo que voy a matar, pila de gente para la calle, me hicieron la vuelta. ¿Hay corte de estos jóvenes que están tras las rejas? ¿Existe corte de producción? No, tenemos un corte de la madre diciendo. ¿Y de los confesos no hay cortes? Tenemos los cortes. Tenemos los cortes, perfecto. Vamos allá. Vamos, adelante. Pago de una indemnización de 2 millones de pesos. A favor de la parte civil constituida por los daños morales causados. Cuarto, compensa las costas civiles. Cinco, se ordena el decomiso y destrucción de los objetos secuestrados. Se ordena la notificación al juez de ejecución de la pena. Fue retardado, duramos mucho tiempo. Fueron muchos problemas, muchos obstáculos, pero al final se hizo justicia. Estamos conformes con la decisión del tribunal. La decisión realmente se aleja un poco de lo que son los parámetros jurídicos, sin embargo es la facultad de todo juez, dependiendo de las pruebas que se le aportan al tribunal, emitir la decisión que corresponda. De igual manera tenemos la fase recursiva, haremos los recursos del lugar para ver qué opinión le merece a la corte la decisión que aquí se impugnó. Nada, yo lo que voy a matar pile gente para la calle, me hicieron la vuelta. ¿Percibieron? La pregunta que lo voy a hacer. Piensen, ahí cogió cuarto todo el mundo. Ahí se vendió todo el mundo. Eso es lo que me dice mi corazón. El que defiende, el que no defiende, el que es familia, el que no es familia, ahí cogió cuarto todo el mundo. Ya se murió, se jodió. Ahí cogió cuarto a todo el mundo. Cogió el dinero ahí todo el mundo. Una lástima que eso ocurra. Una lástima que eso ocurra. Qué lástima que eso ocurra. Un desorden. Atención. He visto medios de comunicación expresándose sobre el caso del joven Joel, quien se dice que mató a su papá en Gurabo. He escuchado a su distinguida madre, he escuchado a su otro hijo hermano de Joel y he escuchado a su hermano. Yo le presto esta plataforma a las dos familias, digo a la misma familia, pero a los dos bandos de la familia, para dilucidar ese tema. Si yo no saco la verdad,
de ese tema, me retiro del negocio. Si yo no saco la verdad, no estoy acusando a nadie. Ni estoy involucrando en inocencia a nadie. Si yo no saco la verdad de ese tema, en media hora, los dos sentados aquí, me retiro de esto. Un caso complejo. No solo complejo, nada. Bueno, complejo. Que se siente aquí. Que se siente la mamá aquí y el hermano ahí. Los dos. Y Yolanda en el medio. Van a terminar los dos abrazados, como amigos y sin problema. Porque tiene que estar el poder del coco. Se siente que hay los dos. O sea, los dos se refiere a la esposa. A la madre. Y al joven acusado. Y al tío del que está preso. Ajá, el tío del que está preso. Hermano del muerto. Exacto. Hermano del muerto, el tío del que está preso. Exacto. No está muerto el hombre. El fallecido. Fallecido. El occiso. Cuidado, tú quieres poner ahora como van, dice que Diplan vive y tiene 30 años enterrado. No, pues se le hace la invitación, se le hace la invitación a la familia para tratar de dilucidar, como usted dice, los dos. No dije uno solo. No, no, claro, solo. No tiene sentido. Los dos. Los dos juntos. No puede venir uno antes. Los dos y uno después. Tienen hasta el lunes para eso. Bien, ahí está el llamado. Vamos los a... Los dos, porque mucha es, vuelta, mucha opinión. Aquí los dos. Mucha opinión. Les voy a decir cómo lo mataron, cómo entraron, qué fue lo que pasó, quién entraron a las habitaciones, quién abrió la llave, todo aquí. Había tres llaves. Una la tenía la sirvienta, otra la tenía el fallecido y otra la tenía Joel. ¿Y por qué el Ministerio Público no ha...? Porque el Ministerio no sabe más que yo. Cuando no quiere. Cuando no quiere, claro. Porque yo soy la rabia. Ah, ok. No acepto chantaje tampoco. Sin chantaje. Por si acaso. Bueno, ahí está el llamado. Ahí está. Ajá, el llamado. Yo lo veo bien, pero Javier. Yo lo veo bien, pero se ve buena. Sí. Es tranquilo. Vamos a escuchar ya para terminar entonces con el tema de Carla Maciel. Voy a concluir con Maciel adjunto a su... Porque hay un corte también de la madre. Escuche bien. Adelante, lo escucho. Escúcheme bien. Antes de que abre la madre. Suéltelo. La madre no abrió un frente que tenga que ver con la constancia, la consonancia, la firmeza de que esa clínica y su dueño estaban involucrados en eso. Comenzó con una bulla al comienzo y después se paró. ¿Y qué pasó ahí? Oh. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está buscando? Ah, se me quedan en la mochila. ¿Qué está buscando? Dinero. No, es que no puede ser. Los abogados no representaron una defensa que tenga que ver con la particularidad de una defensa propia de objetos. Vida, estímulo y conciencia. En un momento hasta se pensó que se podía caer el caso. Cuánta palabra linda. Usted está hoy, lechuguino está hoy usted. No. Sí. ¿Qué es lechuguino? Lechuguino, una composición de la buena vestimenta con palabras también así. Palabras así bonitas, así como usted vino hoy viernes. No, la elegancia de la palabra. Muy bien. Señor Nelson Javier. Cuando un caso envuelve dinero, la cordialidad y el respeto del mismo disminuye. Pero aunque sea la vida de una hija, de una niña asesinada. Puede ser la hija que usted parió con dolores. En ese caso. Si usted permite que se le compre la conciencia y se vaya paso a paso con una especificación que reza lo siguiente. Ajá. Ya murió. Tú no puedes. Ya no puede hacer nada. Si esa comidilla ya murió, tú no puedes hacer nada. Va adornada con una almohada que esté cubierta de dinero. El que se murió se jodió. ¿Usted me está entendiendo o se está haciendo el loco? Yo quiero no aceptar lo que usted está diciendo, aunque tenga razón. Porque es que no puede ser. Ah, por eso que usted... No, usted todo es renuente. Un hombre sin querer. Todo es renuente. ¿Cómo? ¿Usted ve a un hombre sin querer? No. Porque es que estamos hablando de que el asesinato de una niña... ¿Le molesta a usted? En un caso, sobre todo,
cuando se extirparon los órganos para venderlos y se tomó casi 4 años el caso. En un momento se estaba por caer. Mire, parece que también había algo así. No concibo que por dinero se permita. Esa señora propietaria por herencia de la clínica y coacusada por la persona que... Liliana Santana. Liliana Santana. Ejecutada, mencionada por la persona... Mencionada por la persona que ejecutó el hecho. Exacto. Esa persona, el Ministerio Público, que es el juez de la querella, siempre tenía que tenerla en cautela. Debió también... Y debió de presentar inmediatamente 3 meses de coerción. Claro, como poco. Un caso delicado. No, nunca lo hubo. Nunca eso existió. Apareció el papá de Maciel y lo callaron a la media hora. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, esa es mi hija! No, eso está fuera. Cambió la voz. Ya murió. No, yo no. A mí que lo venga con ese show. A la media hora cambió la voz. ¡Ay, mía! ¡Esa era mía! ¡Es mi hija! No. Y se desapareció. Yo no creo. Vamos a escuchar lo que dice la señora ya luego de la condena a 30 años a ambos de los únicos en este momento condenados. ¿30 y 30 a 2? A los jóvenes Juan Cabral Martínez y Darwin Trinidad. Pero esos tipos, si son absolutamente los responsables. Que no puede ser. Si son absolutamente los responsables, tienen que ir a una fosa común. Porque ¿cómo lo va a mantener Rasponi así? Escorias totalmente que son. ¿Me escuchó? No, digo yo, porque usted defiende mucho. No, tigre. Defendiendo yo, tigre, no. Que tienen a mamá. ¿Qué? Vamos a escuchar a la madre, adelante. Me siento conforme de un lado que me le echaron 30 años a ellos dos. Y me siento disconforme que todavía con Liliana Santana no me han hecho justicia. No, si es la pena que uno esperaba para una persona sin así, más o menos fueran 60 años. Para que no salieran de ahí. Esa fuera la pena máxima. Pero si esa es la que hay, es justo. Nosotros exigimos 30 años porque esa es la pena máxima. Y eso fue lo que la justicia hizo. Yo no acepto apelación. Eso yo no lo acepto, apelación absolutamente. Que cumplan son 30 años para que ellos no le sigan haciendo daño a más niños. Ni es niña tampoco. A Liliana Santana, la doctora que actuó en eso. El imputado dice que ella fue que le pagó a él $3,600 para que la secuestrara y ella le sacara los órganos. Bueno, ellos hallaron de que nunca él decía la verdad. A respeto a ella, ellos le dieron al no lugar. Pero con la ayuda de Dios y la ayuda de los demás, nosotros la llevamos a apelación para que me le canten 30 años a ella también. Sí, yo me siento bastante mal, me siento bastante triste que ella no está. Porque nosotros éramos inseparables, nosotros no separábamos. Nosotros todo el tiempo, como 3 damas que éramos aquí en la casa. Y un joven que viene aquí. Sí, me siento triste porque ella no está. Tengo una sola, me quedo una sola. Para los 15 yo tenía un sueño celebrarse a las 2 vestidas iguales, sacarla a pasear las 2, pero ya no es lo mismo. Voy a tener una sola, no voy a tener las 2 para los 15. El caballero tigre dice, me metí en el medio. Ese es Darwin. Esa es una expresión con fundamento de corazón. Sí. Una expresión que no sale de los pies, sino del alma. Él sale diciendo, voy a matar. Me metí en el medio. Cuando a ti te meten al medio, ¿qué es? Te pusieron un biberón. Cuando te ponen un biberón, ¿qué es? Chantajearon tu mente. Cuando alguien te compra el momento por la parte económica, que fueron $3,600, se supone que ese fue un negocio de órganos. En dólares. Sí. Porque si no le da 150 mil pesos. Esos chamaquitos van a tener el poder o la capacidad de negociar en esa cantidad. En la cosa. No. Ay, mire, ya usted y yo lo estamos entendiendo. Pero siempre. Es usted que me lleva a la contraria. ¿Ves? Ya estoy cancelado yo. No, señor. Usted va bien. Mételo en el expediente. Ya. Usted va bien.
La señora, ella dice que me hace falta. Todo lo que hace falta lleva dos lágrimas. Tú me hace falta. Ah, ajá, pero eso es así. Pero perdón, vamos a ver más adelante qué pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya. Que la tipa de la clínica está suelta, que no va a tener ningún problema. Ni medida de coerción. Que fácilmente los que están presos lo mandan a matar. Todo el mundo resuelto. A que se calle. Todo el mundo resuelto. ¿Me entiende? No le sabe usted mismo lo que está metido en esto. A todo vuelta y vuelta. ¿Pero a quién? ¿A quién yo dije? No, usted ¿eso es así? Puede ser a cualquiera de los... Venimos ahora, somos yo de Nelson Cara del Pueblo, venimos ahora.